Entre los involucrados en las marchas del Día del Trabajo realizadas en la ciudad capital, Tuxtla Gutiérrez, se encontraban los subordinados de la sección 50, los quienes mostraron su inconformidad con los medios de comunicación al igual que con el gobierno del estado, exigiendo así mejoras generales enfocadas al sector de salud. Los participantes que iniciaron del lado oriente de la capital dijeron que carecen de equipo médico, personal y medicinas, especialmente en las zonas rurales, en los altos del estado, y mostraron alta preocupación por el área de Tapachula, ya que es una localización fronteriza y diferentes municipios dependen de esta matriz médica. Previnieron con un paro indefinido en caso de que no se escuchen sus peticiones. Dentro de los efectos de esta problemática, se han suspendido y prolongado cirugías por falta de maquinaria y medicina. Se han cancelado cirugías programadas, se han diferido cesáreas, inclusive, obviamente no podemos parar una cirugía de urgencia por falta de sutura, ¿sí? Y es lo que ha pasado, ¿sí? Y yo sabemos de que hay crisis en el estado, que se investigue lo que tenga que investigar, pero que en salud no debe faltar medicamentos, no debe faltar nada, porque va a repercutir en la población, ¿no? ¿Hay hospitales que tengan mayor carencia? Tapachula es uno de ellos. Creo que Tuxtla, lo que es San Cristóbal y Comitán, están abastecidos. Tapachula sí ha sido uno de los principales hospitales que, aparte de tener más de 20 municipios alrededor, quien es de concentración, es base de inmigrantes, ¿no? Entonces, sí, Tapachula es uno de los lugares más castigados, ¿no? Su conocimiento por la crisis que atraviesa el estado, pero enfatizó que el sector de salud es importante. Jorge Luis Díaz Selvas, director general de la sección 50 de trabajadores de salud, se mostró inconforme y desmintió las declaraciones del secretario de salud, el doctor Carlos Eugenio Ruiz Hernández, quien afirmó tener un abastecimiento de 80%. También solicitó apoyo por parte del ISSSTE, ya que este no ha mostrado mejoras y tampoco crecimiento. Hay desde un aparato de rayos X hasta autoclaves que están descompuestos. Tenemos ya comunicación con el gobierno del estado a través del secretario de salud, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, en donde nos dice que más de 300 millones de pesos están en este momento destinados en lo que es el mantenimiento de equipo. Ojalá que llegue. Nosotros estamos manifestando en este momento en contra de las reformas estructurales, pero el principal punto es el abasto de medicamentos. Jorge Díaz dijo que se mantendrán solidarios ante las peticiones de otras secciones, pero que el sector de salud tiene que haber prioridad, ya que los ciudadanos se ven afectados. Para finalizar, hizo mención de una inversión de 300 millones de pesos que se esperan y en caso de que esto no se ejecute, se suspenderán las actividades laborales. Obviamente lo que no queremos es, o lo que está pasando, ¿no? La reforma educativa, somos solidarios a los compañeros del magisterio, porque al final de cuentas una reforma quita nuestras conquistas sindicales, ¿no? Van en contra de la reforma laboral, porque no pasó la A, viene la B, ya viene en camino, y esto va a ser constitucional a través de los congresos también. Noticias, tvschiapas.com